Comparecemos hoy desde el Grupo Parlamentario de Vox en Cataluña para denunciar, en el contexto de la cumbre anticorrupción que se está celebrando en el Parlamento de Cataluña, que en Cataluña estamos sufriendo la corrupción de la mafia separatista. Históricamente en Cataluña ya hemos sufrido el 3% del pujolismo y un estudio reciente europeo consideró que Cataluña era la región española con más corrupción. La corrupción se divide en la corrupción institucional y en la económica, y en Cataluña sufrimos de las dos. La corrupción institucional la hemos visto personalizada en el escándalo del voto delegado de Lluís Puig. El fugado de la justicia, que está fuera de España, ha delegado su voto reiteradamente en el Parlamento de Cataluña y a instancias de Vox, el Tribunal Constitucional ha determinado que esa delegación de voto es completamente fuera del reglamento ilegal. El reglamento es claro. Establece que esa delegación solo pueden hacer las embarazadas y los enfermos de larga duración. Y todos sabemos que Lluís Puig no está ni embarazado ni está enfermo de larga duración ni de corta duración. Evidentemente, desde Vox hemos reaccionado y nos vamos a querellar contra todos los miembros de la mesa que han autorizado esa delegación de voto. El otro escándalo institucional de corrupción institucional es el que protagoniza la misma presidenta que tiene la desfachatez de presidir esta cumbre anticorrupción. Laura Borràs está imputada por corrupción, por haber fraccionado un contrato en varios contratos a un amigo, a favor de un amigo, en el Instituto de las Letras Catalanas, y va a ser condenada por ello. El reglamento también es claro, cualquier diputado o diputada que está imputado por corrupción debe dejar su acta. Y quien preside la Cámara no da ejemplo y no cumple con el reglamento que ellos mismos aprobaron. Eso es corrupción institucional separatista. Y por último, tenemos la corrupción económica. Somos conocedores de una posible corrupción en la compra de material sanitario en plena pandemia por un importe de 35 millones de euros. Hubo una comisión de 24 millones de euros. Un contrato de 35 millones, un comisionista amigo de los Torra, de Quim Torra y de su mujer, cobró 24 millones de euros de comisión. Evidentemente es un escándalo que estamos investigando. Hemos pedido en el Parlament la comparecencia de Vergés, de la consellera de Salud, de Torra, de su mujer, de Parellada, del comisionista, para esclarecer los hechos y acabar interponiendo las correspondientes querellas por corrupción. Desde Vox denunciamos esta corrupción de la mafia separatista, institucional y económica. En un momento en que los catalanes lo han pasado muy mal en pandemia, lo seguimos pasando mal, ahora con una inflación del 10% que encarece los productos, que nos cuesta llegar a fin de mes, que nos cuesta llenar el depósito de gasolina, y los separatistas siguen con sus corruptelas institucionales y económicas. Podemos concluir que la Generalitat nos roba.